encontramos acá en la playa, listo para ingresar. Entre comillas listo, porque dimos la cacha colocando la ruedita aquí al calle del Pancho, se nos iba para todos lados, así que llegamos acá a la orilla de la playa, su tirada es bien larguita, de donde dejamos los autos para acá, pero ya estamos listos. Ahí están los maquinones, ahí está el amigo Iván. Llegamos primero que él y después llegó el ratito y ya estaba todo listo, pues. Sí, pues, así que ya estamos listos. Próximamente el reporte de Ancho de la Agüita, ¿ya? Nada, nada, nada de gente de la playa, tempranito de agosto. Bueno, ya ingresamos. Pero estaba, a pesar de que se ve tranquilita la playa, igual siempre viene un tren de obra. Allá afuera está el Panchito, casi se cae el Pancho. Está ya esperando a manchar. Está esperando el tren de ola, casi se cae. Pero está ahí, ya se subió al calla. Pero igual de repente es traicionero si uno no, o sea, no es, el mar no es traicionero, es uno que tiene que fijarse en eso. Entonces, él tiene que fijarse la secuencia de olas, cada cuántos segundos pasa, y el tema de que esperar eso y cuando uno ya se mete, remar fuerte nomás para que no lo pille la ola, po. Es solamente remar. ¡Oh! Y ahí pasó una ola, Pancho. La pasó. Rema. Ya la pasó. Buena. Y por acá está el amigo Iván. Puta, el amigo Iván igual se dio vuelta al entrar, po. Igual yo la cagué, tenía me quedado afuera a esperar que entraran y después de meterme, po. De acá el que menos salidas tiene el Iván, po. El Iván está aprendiendo y todo eso. Y yo, puta, debería haberlo esperado y a ver que él ingresara, pero esas cosas sirven de experiencia para después no cometer esos mismos errores, po. Así que ya se salvó el Panchito. Allá viene. Casi no la contáis. Casi no la contáis. Pues no te caíste arriba del calla, pues estaba allá afuera todavía. Sí, pues ve, yo le dije, sí. Esa otra cosa, pues el Iván se estaba metiendo con el señuelo puesto en la caña. Siempre cuando uno ingresa, por muy seguro que se vea, siempre cuando uno ingresa y también cuando sale, es guardar los señuelos, sacarlo de la caña, porque uno no sabe, se puede dar vuelta o puede estar tranquilito y de repente tú puedes perder el equilibrio, puede pasar X cosas y es peligroso, po. Es peligroso. El Iván ya tuvo un accidente, se cayó aquí saliendo de Cabancha la otra vez y se le enredó el señuelo en la cabeza. Menos mal no fue la cara, un ojo, pero fue en la cabeza, entonces igual es peligroso, ¿eh? Y eso, pues, amigo, de a poquito se aprende. Casi no la contéis, Pancho. Pero no te subiste, pero fue antes que te subieras, po. Sí, porque me agarró una ola de lado. Sí, te caché. Sí, cuando alcancé a final del caño, vamos a irnos de punta. Ya, así que ahora vamos a irnos para allá, al fondo. Oye, viendo una ola, entró culento la... Sí, te caché, pues no, sí, pasó bien, pues. Cuando estaba ahí arriba se afirmó bien, pues. Sí, esa es la idea. Pero para mí que es una, a lo mejor una cabrilla chiquitita, porque no tira tanto como que fuera un mono u otra cosa, o a lo mejor una caballa, un jurilito, no sé, pero no pelea nada. Que viene nadando para acá, por eso no se siente, viene nadando a favor. Debe ser una cabrilla, pero no tira nada, po. Ay, un monito chico. Ahí recién empezó a pelear.
No está muy herido, así que se va la agüita con devolución porque este es más chiquitito. Vamos a seguir haciendo trolling por aquí mismo. Vamos al sector de Playa Brava. Ya estamos acá en la punta de Cabancha, en la parte de la península. Estamos dando esa vuelta larga porque se forma una ola bien grande allá, es súper peligrosa. Los ocho muchachos se quedaron más atrás, más cerca de la playa. Yo me voy a dar una vuelta por acá a ver qué es lo que sale y después me voy a devolver. Cuando no se siente muy pesado, porque vienen, muchas veces vienen nadando a favor, pues. Igual que antes no lo sentí hasta que estaba acá, hasta que estuvo por acá. Recién ahí empecé a pelear. Ahí recién se activó acá, recién. Tiene que ser un monito nomás, yo creo. Grande la ola que se forma acá, no sé si la aprecian para allá, pero es súper grande. Pero lo bueno es que no revienta aquí, pero hay que tener cuidado con la arena, se llega a perder Iquique para allá. Es súper grande, hay que estar siempre atento a esa ola de acá. Este sí, pues este está más grande. Este está más grande, sí. Tan grande que digamos, pero sí salió herido. Ahí está un poquito herido, así que este me lo voy a llevar, no lo voy a devolver porque está, tiene bien herido la boquita del lado. Pero ahí está el primero. Bueno, el segundo en realidad. Una pequeña merienda con el Panchito, está cagado de hambre. No le ha picado nada. Nada. Yo devolví uno que estaba más chiquitito y el otro estaba medio dañado, así que lo dejé. Era un poquito más grande que el otro. Estamos por acá, por el sector frente, lo que es más o menos Playa Brava, lo que es la Poza de los Caballos, por estos lados. Pues nos vamos a devolver porque el Iván quedó solo por allá, po. Y el Iván todavía no cacha bien cómo es el tema de andar en kayak, así que para que no esté solito, vamos a devolverlo. Vamos a irnos por allá, por el lado de la Poza de los Caballos. Por ese ladito igual pica, pero es más peligroso porque se forma una ola. Para ese lado, para allá. Si se fijan, allá revienta la ola. Es súper peligroso, siempre hay que estar atento. A mí también me ha picado por esos laditos y el oleaje te tira el tiro para allá. Entonces, para los amigos que se meten para allá, tienen que tener esa precaución. Vamos a echar una cubita al lado para allá, pasando y quedó. Justo venía para acá, me acercando acá donde está el amigo Iván. Para pasar unos pañuelos de los más grandecitos, que con eso me ha picado los monitos. Entonces venía para acá justo, me picó justo cuando venía para acá. Ajá. Sí,
Sí. Oh. ¿Ha pasado uno de estos, señuelo? Oh, coche, su madre, este está grande. Oh, que la cagó. Mira, está gigante. Oh, está bonito, este bonito está bonito. Buena. Buena. Le vamos a pasar uno de estos señuelos al amigo Iván para que haga la misma técnica, que en realidad tanta técnica del trolling es saber cómo funciona tu señuelo, pues. Pero a mí me gusta remar harto, así que me va a pasar uno de estos porque yo tiré por superficie, tiré con chispa y no me picás. Así que vamos a pasar uno de estos. Buena. Vamos a ir para allá. De a poquito para poder grabarlo. Buena. ¡Eso! ¡Por fin! Ahí está el Iván, está peleando con su monito. ¡Eso! ¡Ahora sí! Ya se está desilusionando de la pesca. No, jamás. Hay que darse por rendido. ¡Buena! Buena. Yo creo que son los señuelos los mágicos. Buena, ahí está con su bonito Iván. ¿Qué le puede decir a la gente en las casas? Todo bien, ya está. Por fin. Estaba tirando la esponja ya. Aparte que me saqué el cristimello cuando me estaba metiendo al agua. Son las 11:15. Recién el primero. Y nada, sin nada en la casa, puta mía, nada. A bueno, qué bonito, ahí salió su monito. Ajá. Tiene que tomarlo bien ahí de la. Sujetar el señuelo mejor, sujetarlo bien firme ahí del babero, eso, bien firme. Con confianza, porque cuando empieza a cabecear a moverse no se lo vaya a ensartar. Allá va. ¿No eres del señor? Sí. ¿Rotó? Sí. Oh, qué bonito. ¿Viste? Cabrillita. ¿Y te picó cayendo? Sí. Sí, te caché. ¿Y no te marcaba nada la eco? A lo mejor esa cabrilla tenía una hueá que te inhibe el sonar. Están camufladas, pues, están preparadas. Dijeron, viene el Pancho, ¿cómo van a hacer cagar? Buena, Panchito. Ya vamos repuntando porque la última vez. Ya déjame decirte que. No creo que vaya a recibir burla en tu casa. Mucha la vaca. Ahí está su cabrillita, buena, loco. Para la Brax humeralis, o humeralis, no me acuerdo si es humeralis o humeralis, pero por ahí. Ahí está su cabrillita, buena. Ya, yo voy a dejar, bueno, voy a tirar el señor de agua, voy a hacer trolling y voy a remar un poquito. Saliendo y venía con el señuelo tirado, se me había olvidado, pues. Llevo un pique.
Se había olvidado que tenía el señuelo tirado, pues si tenía que recogerlo ya veníamos llegando acá cerca de los puentes. Ya muchachos, hasta acá la jornada de pesca. Ya vamos saliendo. Ahí están las pequeñas capturas, hasta una botella capturé. Por ahí salieron sus monitos, no sé si fueron 4 o 5 monitos. Ahí están los chiquillos atrás. Ahí está el Iván, está el Panchito. Así que con esta linda postal de acá, desde la ciudad de Iquique, el norte de Chile, nos despedimos para los amigos de Escama del mundo entero. Street with your red lips and funk.